Ya, entonces, la idea de esta parte de los indicadores, ¿no? Pensemos que este es su documento en Word, bueno, en lo que estén haciendo, tienen un capítulo que es el marco de indicadores, ¿no? Marco de indicadores, ¿no? Marco de indicadores. Por ahí, digamos, ¿no? Su tema está, su tema está vinculado a, no sé, mi documento puede ser servicios básicos en Bolivia, digamos, ¿no? Servicios básicos en Bolivia. Puede ser mi documento, por decir, ¿no? Quiero mostrar cómo están los servicios básicos en Bolivia, digamos, ¿no? Va a entrar la introducción, la motivación, todo, y llega un momento en el que ustedes tienen su marco de indicadores, ¿no? Su marco de indicadores, perdón. Tienen su marco de indicadores. Y en el marco de indicadores la idea es hacer como un listado, ¿no? Y ahí puedo poner, ¿no? Los indicadores son. Y la idea es que tampoco no, nos inventemos mucho de los indicadores, sino que podamos explorar y decir, ah, bueno, ¿qué son los servicios básicos, ¿no? Servicios básicos indicadores, ¿no? Puedo buscar. Ah, bueno, aquí tengo un documento de la CEPAL, ¿no? La CEPAL es una buena institución para recolectar esto. Dice medición de acceso a servicios básicos, saneamiento, agua, ¿no? Ahí tengo una fuente interesante, ¿no? Es una presentación, dice medición de acceso a servicios básicos, saneamiento, agua y habitabilidad de la vivienda. Voy buscando los indicadores. Aquí hay indicadores. Agua y saneamiento mejorados, adecuación de las viviendas, energía y combustible. Habla de algunas encuestas hogares. Aquí está agua y saneamiento. Ah, está el derecho del agua y el saneamiento. Algunas. Esto es parte del marco teórico, digamos, ¿no? Del tema que puede haber escogido. Y aquí está, por ejemplo, el tema de las fuentes de agua mejoradas, ¿no? Ah, una fuente de agua mejorada había sido cuando la fuente de agua para beber viene de alguna tubería, ¿no? Principalmente, ¿no? Normalmente estas son las que uno podría pensar, ¿no? O viene de la tubería, o viene de un pozo, o viene de un manantial, o es agua de lluvia, digamos. Pero si no, pero si viene de estas otras, son fuentes no mejoradas, digamos, ¿no? Ahí tengo un criterio. Hay varios criterios para calcularlo. Después veremos si hay algún indicador como tal. Aquí incluso hay el caso de Bolivia, por ejemplo, para fuentes de agua mejorada. No está la fórmula del indicador como tal, pero tengo una idea de cómo se calcula, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en temas de la vivienda, aquí dice, ¿no? Usualmente se consideran hogares con materiales irrecuperables, ¿no? Cuando tienen piso de tierra, por ejemplo. Es como calidad del piso de la vivienda cuando es de tipo tierra, entonces podemos pensar que es un indicador de carencia, digamos, o de privación que lo dice acá, ¿no? Entonces, en base a mi recopilación yo puedo decir, ah, ya tengo un indicador, ¿no? Los indicadores son, mi primer indicador va a ser, si quieren, calidad del piso, ¿no? Calidad del piso de la vivienda. De la vivienda. Calidad del piso de la vivienda. Y ahí puedo dar una descripción bien breve, ¿no? Se refiere, ¿no? Se refiere a las viviendas. A las viviendas. Se refiere a la calidad. A la calidad del piso de la vivienda. Del piso de la vivienda. Otorgando, ¿no? Otorgando donde un piso de mala calidad, de mala calidad, es el piso de tierra, ¿no? Es el piso de tierra. Se refiere a la calidad del piso de la vivienda, donde un piso de mala calidad es el piso de tierra. La forma del indicador, ¿no? La forma del indicador. La forma del indicador es. No, o el indicador más adecuado podemos poner, ¿no? El indicador más adecuado puede ser
es el porcentaje de viviendas con piso de tierra. El indicador más adecuado es el porcentaje de vivienda con piso de tierra. Yo ahí puedo como que tratar de introducir la fórmula de cualquier porcentaje. Aquí hay una ecuación. Le voy a decir, va a ser porcentaje de piso de tierra, digamos, ¿no? Piso de tierra. La fórmula usual para esto. La fórmula usual para esto debería ser como una especie de cociente, digamos, entre el total de viviendas, ¿no? Total de viviendas. Y arriba yo debería tener viviendas con piso de tierra. Viviendas con piso de tierra. Todo esto multiplicado por 100, ¿no? Esa es la definición de un porcentaje, por ejemplo, ¿no? Esa es la definición de un porcentaje como tal. Lo voy a poner mejor esto para que se vea. Algo así sería, ¿no? Esto lo voy a dar un poquito más de tamaño. La mayoría de los casos me imagino que los indicadores más convencionales va a ser seguramente porcentajes, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? Mi indicador es finalmente el porcentaje de piso de tierra y la forma de calcular cualquier porcentaje es identificar la cantidad de, en este caso, viviendas que tienen esa característica, viviendas con piso de tierra, sobre el total de viviendas, ¿no? Por 100. Ahí tengo un indicador, digamos, de esto de servicios básicos o calidad de la vivienda, digamos. Y ya cuando llegue a la parte de figuras, ¿no? Si quieren, tablas, creo que son tablas y figuras. Empezar de los indicadores que ya hemos citado acá, empezar a poner los valores, digamos, ¿no? Los valores o los resultados. Y ahí yo puedo recurrir a lo que teníamos en el este, ¿no? En el Excel, por ejemplo, ¿no? Dux, tenemos una base de datos justa de vivienda. Trabajando. Y ahí hay una variable que me identifica el piso de tierra, por ejemplo. Voy a abrir la base de datos que teníamos. Esta base es relativamente grande, ¿no? La base que ustedes tengan va a depender mucho de lo que estén estudiando. Seguramente tal vez va a ser un poquito más pequeña, ¿no? Por ejemplo, acá la S01 A09 es la que marca el tipo de piso, ¿no? Si ven en la boleta que teníamos, esta es la que marca la calidad del piso, del tipo de piso. La S01 A09. Ah, entonces lo que yo puedo hacer es, bueno, dado que esta es la variable de interés, y yo me voy a datos, le digo, bueno, quiero una tabla dinámica en una nueva hoja, y este es mi indicador 1, digamos, ¿no? Este de acá va a ser mi indicador 1. Es mi indicador 1. Y está, y de esta tabla lo que yo quiero es la S01 A09. Cargue. Ahí está.
Entonces, a nivel de las filas, a nivel de las filas, lo que yo quiero es la S01 a 09, que es esta. Ahí está en el tipo de piso, que está el de tierra que me interesa. Y acá yo tengo los valores, ¿no? En los valores tengo que poner el folio para que se cuente, ¿no? Contar folio. Ya tengo mi tabla dinámica para este indicador. Voy a poner un poquito más grande. A esto yo le puedo aumentar la columna de porcentaje de cada uno de estos. Incluso podría directamente irme al gráfico, ¿no? Cuando tengo una tabla ya de este estilo, puedo seleccionar lo que me interesa, que son estas de acá. Selecciono todo menos el total grande y le digo que quiero un gráfico de esto, ¿no? Quiero un gráfico. Y me va a dar, el gráfico ya me va a mostrar el porcentaje, ¿no? En la tabla están los valores sueltos, pero el gráfico ya tiene los porcentajes. Aquí yo sé que el piso de tierra habían habido 12.3% de hogares con piso de tierra. Yo ya puedo darle un poquito más de edición a esto. Decirle, este es el tipo de piso. Esto de acá va a ser el número de viviendas o las viviendas, ¿no? Las viviendas. Este de acá será el total. No sé si me deja cambiar. Ya, no me deja cambiar, pero ya tengo, digamos, lo básico. Y selecciono mi tablita. Selecciono mi tabla y la llevo a mi documento, ¿no? Pegar sin vincular, incluso puede vincular directamente al Excel si vamos cambiando. Le voy a decir pegar sin vincular. Ahí está mi tablita. Puedo llevar el gráfico. Después voy a darle alguna edición al gráfico. Ya, ¿no? Y lo importante en esta parte ya es más un tema de estética, digamos, y de forma. Ponerle bien el título, ponerle un pie de notas que diga, ¿no? Fuente de elaboración de los autores en base a la encuesta hogares, digamos. Ya tengo mi primer indicador, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Lo que falta es tal vez ponerlo más bonito, ¿no? Para que todo esté bien, ¿no? Corregir estos símbolos que están medio raro, digamos, tablón de madera. Chimbre, ladrillo, tapizón. Esto darle tal vez un poco más de espacio. Ya son temas más de forma, digamos, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Tratar de ir y tener, digamos, contar una historia del tema que hayan elegido y que se puede entender, ¿no? Porque es importante los servicios básicos, ¿no? Todo eso va a estar en el marco teórico o en esa parte inicial. Después, cómo se miden los servicios básicos, va a estar eso en los marcos de indicadores. Y bueno, ¿cuáles son los resultados de esos indicadores? Bueno, en tablas y figuras uno podrá poner acá. Y después ya en la parte de análisis uno podrá decir, ah, bueno, el 12% tiene piso de tierra, es una proporción relativamente pequeña, pensando que la mayoría de las personas tienen piso de cemento, entonces como la carencia se mide como acceso a piso de tierra, podemos decir que el 12% de hogares son carentes de un piso de calidad, digamos, ¿no?
Esto se debe atenuar en el área urbana, en el área rural respecto al área urbana, ¿no? Entonces uno podría pensar que se puede incluir más de un, más una tabla más, ¿no? Una tabla con el tipo de piso por área, por ejemplo, por área urbano rural, ¿no? Para tener una descripción de eso. Ya es profundizar esa parte, ¿no? Así que en el fondo esa es un poco la idea, ¿no? De ir armando este documento. Mi recomendación es traten de no tal vez trabajar con demasiados indicadores, ¿no? Sino que sean tal vez los suficientes para poder explorar y explotar la base de datos que tengan, ¿no? Que tengan, digamos, no sé, 3, 4, 5 indicadores para explorar un tema es más que suficiente, ¿no? Sobre un mismo indicador después se lo puede desagregar, ¿no? Voy a ver porcentaje de piso de tierra por área, por departamento, digamos, ¿no? Ya eso matiza mejor el indicador, ¿no? Y sigo trabajando sobre un indicador, pero ya voy mostrando más resultados, ¿no? Con esos cruces de variables. Así que esa es la idea en esta primera parte, ¿no? Bueno, en esta parte de los indicadores, así que es necesario nomás tener una base de datos que les pueda ayudar a eso y conceptualizar bien cómo se calcula el indicador, ¿no? ¿Qué es el indicador finalmente? No sé si tienen preguntas, comentarios. Acá incluso, ¿no? Pueden poner el porcentaje de la vivienda, desde piso de tierra, y esto por si acaso lo he sacado de un documento, no sé, de mi fuente o mi referencia bibliográfica debe ser este Pablo Villotoro de la Cepal, digamos, ¿no? Habría que, del 2017, digamos, ¿no? Entonces puedo poner acá, ¿no? Esto por si acaso es de Villatorio 2017 Cepal, digamos, ¿no? Esta definición de este indicador. No, sería ideal, digamos, llegar hasta ese nivel, ¿no? Para saber que sus indicadores están, pues, respaldados por alguna fuente, ¿no? Ya, si alguien quería, creo que comentar algo. Lice, ¿podría volver a repetir la construcción de la tablita? No logré entenderle. Ah, ya, claro. En el fondo, el indicador que nos interesa es este, ¿no? Que es las viviendas con piso de tierra respecto al total de viviendas por 100. Este es el indicador. En las tablas dinámicas eso se puede hacer relativamente rápido, ¿no? Porque como tengo la variable de piso de tierra, lo único que tenía que hacer es encontrar esa variable, ¿no? La pongo en el nivel de las filas, en la variable S01 a 09, que es el tipo de piso. Y lo que hago es en valores poner el folio, que es el identificador de la vivienda, y le digo que lo cuente, ¿no? Lo cuente. Va a contar cuántas viviendas de la base de datos tienen estas características. Acá, por ejemplo, yo podría directamente tener el indicador manualmente, digamos, porque hay 1.458 viviendas que tienen piso de tierra de las 11.869. Si yo quisiera construir incluso esto en el documento, este indicador, digamos, ¿no? Yo puedo poner el indicador como tal, el indicador de porcentaje de piso de tierra. Podría, si no quisiera usar necesariamente la tabla, quisiera hacerlo, digamos, más o menos manualmente. Acá ya tengo la cantidad de viviendas con piso de tierra son 1.458, bueno, lo tengo aquí abajo, ¿no? Este es 1.458, 1.458, y el total de viviendas que tengo en esta encuesta es 11.869. 11.869. 11.869. Eso multiplicado por 100, en teoría, me da lo que está acá, el 12.3% de piso de tierra, ¿no? 12.3%
Esto había sido igual a 12.3%, ¿no? Ese es mi indicador finalmente, ¿no? Y ahí podría decir, ¿no? Las demás categorías se muestran en la tabla esta y en el gráfico este, ¿no? Para ver cómo se compone. En el Excel es un poco más directo, ¿no? Porque ya solamente tengo que darle a la tabla dinámica las filas, la variable de interés y en los valores el conteo de viviendas. Una vez que tengo eso, lo demás son temas de forma o para el gráfico seleccionar el encabezado y los datos sin el total y decirle que quiero un gráfico, ¿no? Y el Excel aquí lo va a elegir como el mejor, ¿no? En este caso es un diagrama de tortas, ¿no? Donde uno puede ver las características, ¿no? Y aquí ya es un tema más de edición, digamos, ¿no? Que podría tratar de ir modificando, ¿no? El título, tal vez no es necesario el título, ¿no? Y mover las características, volverlo más grande, ¿no? Ya son temas más de edición. Eso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Podría encontrar otro indicador, ¿no? Que parezca interesante. Ha dicho agua, vivienda, saneamiento. Vamos a irnos. Aquí hay uno, por ejemplo, hacinamiento y disponibilidad y comparabilidad, ¿no? Debe haber algún lugar donde me diga. Ah, bueno, esto es vivienda insegura, vivienda insegura. Vamos a ver si hay algún otro indicador, ¿no? Y si esto no me sirve, puedo buscar otro documento, ¿no? Que me hable igual sobre servicios básicos. Aquí hay servicios básicos del Instituto Nacional de Estadística igual, ¿no? Algunos indicadores, ¿no? Catálogo Nacional de Indicadores, ¿no? De servicios básicos de la vivienda. Por ejemplo, esta es una página de México. Podría funcionar también, ¿no? Aquí está, por ejemplo, con fórmulas más, ¿no? Características generales, medir el porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda. El indicador forma parte de los indicadores de la medición de la pobreza en México. Este es un indicador bien global, porque es acceso a la vivienda, pero deben haber algunas desagregaciones más, digamos, ¿no? Esto es si tiene carencia o no tiene carencia, ¿no? En el fondo esto es como un porcentaje, ¿no? Pero lo que hacen es cómo construir este indicador. Y este indicador es si es que tiene carencia o no el hogar, y la carencia la mide por la carencia en acceso a electricidad, agua entubada y combustible para cocinar, ¿no? Entonces, ahí habría que construir, digamos, ¿no? Si el hogar o el individuo se encuentra en situación de carencia por servicios básicos en la vivienda, lo cual está compuesto por los subindicadores de carencia, ¿no? Que son estos tres. Entonces aquí, por ejemplo, en el fondo es, nosotros ya tenemos el de carencia de piso, ¿no? El de carencia de piso, que es este, ¿no? Es el de carencia de piso. Dice ahí podríamos armar otro indicador muy parecido a este, pero con carencia de electricidad o con carencia de combustible para cocinar, ¿no? El combustible para cocinar habría que ver, pero van a buscar y seguramente les va a decir siempre y cuando sea leña, esa es una privación, porque la leña puede ser dañina para la salud, digamos. En electricidad, una carencia es cuando uno no tiene acceso a electricidad. Y en agua entubada, podríamos pensar, si las viviendas tienen cualquier cosa distinta a agua por cañería, son carentes, digamos, ¿no? Entonces ahí uno podría empezar a buscar más, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá un segundo indicador podría ser, este era mi primer indicador, ¿no ve? Que era la calidad del piso de la vivienda. Este era mi primer indicador. Mi segundo indicador podría ser. Poner esto. Ahí está. Mi segundo indicador podría ser el acceso, ¿no? El acceso a energía eléctrica. Energía eléctrica. Energía eléctrica. El acceso a energía eléctrica, y ahí podría empezar a poner como se mide, ¿no?
se identifica, ¿no? Se identifica a los hogares o a las viviendas carentes, ¿no? A las viviendas carentes, aquellos, a los que no cuentan con ningún, a los que no cuentan con electricidad, ¿no? Se identifica a las viviendas carentes, a los que no cuentan con electricidad. Ahí podría poner la referencia, ¿no? Aquí está el de este Catálogo Nacional de Indicadores, ¿no? Catálogo Nacional de Indicadores del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de México, ¿no? Habría que ver cómo nos piden referenciar esto. Tal vez tiene aquí algún criterio. Y si no, es muy probable que en el anterior igual exista la carencia, ¿no? Como ven, hay hartas fuentes para esto. No hay hartas fuentes para el tema de, ¿no? Servicios básicos para todos desde la mirada de UNICEF, digamos. No puedo seguir con esto de la CEPAL, ver si tenían algo con la electricidad. ¿No? Ahí tienen, por ejemplo, la electricidad como una variable. En el fondo, el indicador es de los que no tienen, digamos, ¿no? Los que no tienen energía eléctrica. Entonces ahí puedo reusar esta formulita que tengo acá. La voy a reusar y voy a decir porcentaje de no electricidad, digamos, ¿no? De no electricidad. Viviendas sin electricidad, ¿no? Viviendas sin electricidad, ¿no? O sin acceso a energía, ¿no? Sin acceso a energía o sin acceso a energía sobre el total de viviendas por 100, sin energía, ¿no? El porcentaje de viviendas sin energía, porcentaje de viviendas sin energía, lo podría poner el indicador, no como mi indicador 2. Entonces tengo que buscar alguna variable en mi base de datos que me diga el acceso a energía. Energía. Como esta es una base de datos traída de algún lado, a ver, puedo tratar por intuición buscar si hay algo y si no, tengo que buscar en la boleta, ¿no? Porque no está tan directa, ¿no? A ver, compartido. Servicio público no está tan directo, entonces tengo que buscar en la base de datos o en la boleta, ¿no? Les he pasado una boleta de esta al Telegram. La voy a abrir un rato. Aquí está. Esta es la boleta. Esta me va a ayudar un poco al tema de energía eléctrica. La vivienda ocupada es servicio, alquiler, servicio sanitario. Aquí está, ¿no? Usa energía eléctrica para alumbrar esta vivienda, ¿no? La 19 había sido esa pregunta. Si usa energía eléctrica para alumbrar esta vivienda. La pregunta 19 de la sección 1, parte A. Entonces me voy la sección, la pregunta 19. La busco en la base para ver que todo esté bien. Aquí está, ¿no? La 19. Esta había sido el acceso a energía. Como ya sé cuál es, lo mismo que antes, ¿no? Puedo hacer una tabla dinámica. Le voy a decir datos. Quiero hacer una tabla dinámica. Una nueva hoja que va a ser mi indicador 2. Está cargando. A esto le voy a llamar indicador 2. Acá las filas es la 19, ¿no? Aquí está. La 19. Sí y no, ¿no? De acceso a energía eléctrica. Y los valores, el folio, porque quiero contar cuántas viviendas tienen, ¿no?
Entonces, de las 11.869, 584 no tienen, ¿no? Estas son las viviendas privadas o carentes de energía eléctrica. Entonces, aquí ya tengo mi tablita que podría ser suficiente, o incluso puedo acá añadir el porcentaje, que sería más esto dividido entre el total. Este sería más esto dividido entre el total, ¿no? Que esa es la definición de nuestro porcentaje. Y acá, esto, la suma de estos dos lo pongo aquí abajo. Y este le digo al Excel que sea en porcentajes, ¿no? Aquí hay un simbolito en porcentajes. Formatear como porcentaje. Y ahí está, ¿no? Ya tengo mi tablita. Para el gráfico, puedo seleccionar solamente estos dos de acá, estas dos columnas, sin el total, ¿no? Solamente esos dos. Y decirle al Excel, quiere un gráfico. Insertar gráfico. Va a detectar un gráfico que puede ser una opción. O le puedo decir, ah, no, prefiero las barras, ¿no? Prefiero tal vez un diagrama de barras. Ahí están los que sí tienen. Ah, bueno, esto está en cantidad. Yo necesito algo que esté en porcentaje. Entonces, a ver, buscaré. Esto es en porcentaje. Y esto es también un conteo. Veremos si hay algo en. Creo que le. Ah, bueno, tal vez me puedo quedar con este, ¿no? Que está más. Un diagrama de circular nomás, pero esto, lo bueno de este es que ya calcula el porcentaje casi automáticamente y lo voy acomodando. Ya está, ¿no? Aquí puedo poner, ¿no? Y la característica es cuenta con energía, ¿no? Energía eléctrica. Faltando algunos acentos con energía eléctrica. El sí, ¿no? Y este va a ser viviendas, ¿no? Las viviendas que tienen, ¿no? Viviendas. Puedo seleccionar ahora la tabla. Y la llevo a mi documento, ¿no? Después de este puedo poner pegar sin vincular. Y aquí tal vez es un tema más de formato de la tabla. Puedo tratar de quitar el formato, ¿no? Pegar sin formato. Aunque se ha movido todo, ¿no? A ver. Ya es un tema más de formato, ¿no? Que para ponerlo todo en mismo color o algo, ¿no? También puedo jalar la figura. Y está, ¿no? Lo que estaría faltando todavía es ordenar y ponerlo más bonito y hacer el análisis, ¿no? Pero finalmente tengo las tablas, ¿no? La tabla con el indicador había sido 4.92. Acá igual puedo poner esto, ¿no? Igual que esto podría decir, ah, el indicador calculando había sido de 4.92, reemplazando los valores, ¿no? Porque la vivienda sin acceso a energía eléctrica son 584. Eso en porcentajes es 4.92, ¿no? Casi el 5% de viviendas en Bolivia no tienen todavía acceso a energía eléctrica, digamos. Bueno, en la muestra, ¿no? Todo esto lo estoy trabajando sobre la muestra. No puedo todavía hacer como la inferencia hacia la población, sino puedo hablar simplemente alrededor de la muestra, ¿no? El 5% de la muestra no tiene electricidad, ¿no? Podría decir. No necesariamente significa que el 5% en Bolivia no tenga electricidad, ¿no? Para eso habría que
hacer algunos trabajos más sobre la base de datos. Pero es suficiente analizar la muestra en este caso. Lo que me estaría faltando acá ya son temas más de edición. Ponerle título a la tabla, ponerle una fuente que diga, acá podría decir, ¿no? Fuente, elaboración de los autores en base a la encuesta Hogares 2019, digamos, en base a EH 2019. Podría poner eso en cada tabla y en cada gráfico tienen que estar, ¿no? Su fuente, su respectiva fuente y también su respectivo título, ¿no? Esta es, ¿no? Cuadro 1, por decir, acceso a energía eléctrica, ¿no? Bolivia 2019, o muestra de la encuesta Hogares 2019. ¿No? Y es un tema más de formatos, ¿no? Ya, entonces, no sé si tienen comentarios, consultas. ¿Algún grupo quiere Buen mostrar día, sus licenciado. avances? Sí, adelante. Buen día, licenciado. Queríamos presentarle con mi grupo lo que ya vinimos trabajando. Ya, súper. Voy a dejar de Si se presentar. No, puede. no, claro, claro que sí. Adelante, si quieren pueden compartir la pantalla. Está bien, licenciado. Un momento, por favor. Ok. Ya, ¿se ve, licenciado? Se ve. ¿Se logra ver, licenciado? Se ve la pantalla. Está bien. Bueno, esto es el avance que hicimos con mi grupo, ¿no? Somos solo tres integrantes. Esta había sido la formulación del problema que nosotros nos planteamos. Como bien le mencionamos en la anterior clase, este es nuestro tema a investigar, ¿no? Que es el acceso a la educación virtual en etapa pandémica, ¿no? Ya voy bajando. Quiero que nos revise para ver si está bien. Ahí está. Ya, está bien, hasta ahí todo bien, porque su objetivo es analizar la cantidad, ya medir las cantidades de estudiantes que desertaron al tener un limitado acceso a la educación virtual. Ya, está bien, hasta ahí todo claro. ¿Qué tal los Ya. indicadores? Aún nos falta hacer lo que es la justificación, pero en lo que es el marco conceptual, Está bien, lo están básicamente definiendo. trabajamos. Exacto. Adelante, adelante, perdón. Ya. Son las definiciones y bueno, esto es lo que desarrollamos. Ahora le voy a mostrar en lo que es el marco conceptual, como el marco teórico, perdón. A ver. Ya. A nivel nacional. Ya, ahí tal vez no estoy muy seguro, pero o sea, tu marco teórico lo estás llamando al contexto de Bolivia, ¿no ve? Más o menos. ¿Cómo Claro, lo lo que está? tratamos de hacer es dar una explicación, se podría decir, leve, de lo que fue la educación virtual, tanto a nivel nacional y ya después adentrarnos a lo que es La Paz y ya después entrar a lo que es la Universidad Mayor de San Andrés como tal, ¿no? Esa era nuestra Ya, idea.
Está bien entonces, porque o sea, está bien, el orden es objetivos, después han dado sus marcos conceptuales, son los conceptos, y de ahí, más que marco teórico esta parte, debería nomás llamarle, digamos, ¿no? El contexto en Bolivia, digamos, o la situación en Bolivia, ¿no? Porque no necesariamente es un marco teórico, ¿no? Porque el teórico es como el conceptual, o sea, empiezas a dar definiciones y conceptos, ¿no? En este caso, lo que ella quiere es empezar a mostrar es la situación o el contexto en Bolivia, digamos, ¿no? Claro, Está bien. básicamente basarnos en la paz, ¿no? Primero dar como una visión, digamos, ¿no? De lo que fue a nivel nacional y ya después adentrarnos a lo que es la paz y, bueno, específicamente a lo que es la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? No, Y acá especificamos. está bien. Está súper bien esa parte. Ya. ¿Qué más tienen? Bueno, después trabajamos lo que son los indicadores, queríamos que nos revisara eso justamente. Si bien nos falta desarrollar, pero queríamos que nos revise esto, por favor. Ya, no, está súper bien, porque es la idea, digamos, ¿no? Es acceso a internet, en el fondo casi todos son porcentajes, ¿no? Porque los accesos siempre son cuántos tienen del total por 100. Entonces, si tienes, digamos, está bien, acceso a internet, acceso a equipos tecnológicos, ¿qué Voy a más seguir tienes? bajando. Tenemos deserción estudiantil también y acceso a cuentas institucionales. Está súper bien. ¿Esos son todos? ¿Alguno más? Ingreso Y total. hay un indicador que estábamos en dudas de trabajarlo, ¿no? Porque no sabíamos bien cómo, de qué manera medirlo, teníamos esa duda que es el ingresos económicos. Si bien buscamos información, no logramos encontrar una fuente específica que nos indique, ¿no? ¿Qué fórmula usar para medir los ingresos económicos, por ejemplo? Por si acaso, ¿cuál va a ser su fuente de información? ¿De dónde van a obtener los datos? Vamos a realizar una encuesta, licenciado. Está bien. O sea, por ejemplo, todos, tal vez incluso, después de esto, ahí es necesario introducir un ¿no? Como una ficha, ¿no? Ficha técnica de la encuesta, digamos, y decir, ¿no? La encuesta se hizo en tal fecha, a tal cantidad de estudiantes, de manera virtual, o no sé cómo lo han realizado, digamos, ¿no? Tener una ficha técnica. Y ya entrando en esto, los ingresos económicos es una variable interesante, pero sí es un poco complicada de calcular, digamos, ¿no? O sea, puede ser más que ingresos económicos, tal vez pueden ir hacia los ingresos laborales. O sea, primero, tal vez medir si trabajan o no, digamos. Esa sería como que la primera pista, digamos, ¿no? Porque el ingreso puede ser muy, muy. Se lo puede ver de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, puede haber un ingreso personal, ¿no? Que basado en lo que uno recibe como algún tipo de dinero, e incluso el ingreso que una persona puede tener puede ser laboral por su trabajo, puede ser no laboral mediante transferencias o bonos, digamos, que una persona recibe. O también podemos hablar del ingreso del hogar, ¿no? Como que la suma de todos los ingresos que generan los miembros del hogar. Ahí lo que hay que apuntar bien es cuál es un poco el objetivo de conocer esta información para su estudio, cuál es la utilidad, ¿no ve? Porque de las otras quedan claras, digamos, ¿no? Si un estudiante no tiene acceso a cuentas institucionales, es un problema porque tal vez no se puede vincular a los servicios que da, digamos, la UMSA con esto de las cuentas institucionales que te permiten tener más acceso a no sé, a documentos en la nube y otras cosas. El internet obviamente es una restricción, pero ¿cuál sería, digamos, la utilidad de poner este indicador, digamos? Bueno, habíamos pensado, ¿no? Como grupo, la utilidad para saber este indicador sería, si bien si una persona tiene acceso a internet, ¿qué necesita? Necesita fondos, medios económicos, se podría decir, ¿no? Entonces, justamente por eso queríamos medir de alguna manera los ingresos de una persona. Pero como usted bien mencionaba, también pensamos en la opción de poner como indicador, ¿no? Si trabaja o no trabaja, quizás para tener un indicio un poco más claro. Por ese medio saber, ¿no? Si tiene ingresos o no.
porque no todos los estudiantes trabajan, quizás algunos dependen únicamente de sus padres, ¿no? Ya, pero ahí está bien, digamos, por ejemplo, o sea, un indicador podría ser ese de si trabaja o no trabaja. O sea, si trabaja o no trabaja en algún trabajo, o sea, si genera algún trabajo que le genere alguna remuneración, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Porque podría trabajar y no necesariamente, o sea, podría ser un trabajador familiar que no necesariamente recibe un salario en su casa, digamos, tal vez le ayuda a su papá, a su mamá, pues no necesariamente recibe un salario por eso, ¿no? Sabía que ahí incluso priorizar, tratar de identificar bien eso, ¿no? Si es un trabajador que recibe alguna remuneración, ¿no? Y eso puede dar una pista respecto a la situación del estudiante de forma personal, ¿no? Pero tal vez para correlacionar con esto del acceso a internet que dices, habría que tratar de caracterizar la situación de la vivienda del estudiante, digamos, ¿no? Y ahí puede pasar por, puede ser una percepción de pobreza, ¿no? Del estudiante, ¿no? Usted considera que su hogar es, digamos, de ingresos bajos, de ingresos medios, de ingresos altos, ¿no? O por decir, los ingresos que se generan en su hogar son suficientes para tener un acceso a educación virtual satisfactoria, ¿no? Poco satisfactoria, carente, ¿no? Tal vez jugar con las escalas, digamos, cosa que la misma persona evalúe su situación y pueda darles una idea, pero de las condiciones de su hogar para satisfacer las necesidades de educación virtual, ¿no? O sea, ahí habría que darle vueltas al indicador, pero tal vez por ese lado puede ir, digamos, ¿no? Porque medir siempre así cantidades es un poco complicado, pero como el objetivo es ver si tienen lo suficiente, entonces puede ver a nivel de persona y después a nivel de hogar, ¿no? Algo así se puede tratar de explorar. Ay, claro, está bien, licenciado. Bueno, eso es todo lo que avanzamos, ¿no? Hasta ahora teníamos esa duda justamente, pero gracias por la aclaración. Ya, sí, como es a primer año, está bien, pero ahí es tratar de ya no Sí. más hacerlo porque digamos, en algún lado, en esa ficha técnica de la encuesta que puedan hacer, tienen que decirme, en primer año hay, por decir, unos 100 estudiantes o 200 estudiantes. Se ha hecho la encuesta mediante, no sé, WhatsApp o se les ha mandado algún enlace y de esos 200 hemos obtenido la respuesta de 100, de 150, de 30, porque es para entender más o menos la magnitud, digamos, de su estudio. Y ahí mismo, ¿no? Sería bueno que tenga una especie de crítica de ustedes mismos a la información, ¿no? ¿Qué tal si de los 200 que pueden ser, llegan y tienen 20 casos, ¿no? Pueden decir ahí, una limitación del estudio es que hemos llegado a 20 de los 200 y eso puede significar que la información que se presenta no necesariamente es representativa, digamos, ¿no? Que está bien, pero lo importante es que existe esa reflexión, ¿no? Ahí pueden decir igual, ¿no? Como nuestra encuesta está siendo por internet, es posible que no captemos a las personas que no tienen acceso a internet, ¿no? Porque tal vez las personas con más problemas en acceso tienen conflictos para estar conectados todo el tiempo y no necesariamente se dan el tiempo para responder la encuesta, ¿no? Entonces pueden haber muchas explicaciones detrás de la recolección, pues es importante que eso se lo reflexione y se lo ponga en el documento, ¿no? No invalida el documento, sino que no da más luces de cuál es el alcance de lo que ustedes van a mostrar, ¿no? Ya está bien, licenciado. Como bien le mencionábamos, sí teníamos pensado hacer como una encuesta, pero no sé si usted recuerda que le mencionamos que también tenemos una base de datos, pero no es completa. En la base de datos, ¿puedo mostrarla? Sí. Lo que... Bueno, esta es la base de datos, ¿se ve? Se ve. Esta es la base de datos que nos proporcionaron mediante Cardex, ¿no? Sobre los alumnos de primer año de la gestión 2020. Pero acá, bueno, nos indica, ¿no? La cantidad de inscritos, los aprobados, reprobados y los abandonos. Únicamente eso. Ya, y esto son de todas las materias. Sí, de los paralelos A, B y C. También del D.
Ya, por ejemplo, Esto. o sea, lo que deberían tratar de hacer, o sea, tienen como dos opciones ahí, ¿no ves? Una es utilizar esta información y sobre esta generar los indicadores, ¿no? Porque los indicadores que ustedes han puesto, ninguno se construye con esta tabla hasta el momento, ¿no ve? Claro. Entonces, tal vez el de abandonos, ¿no? Tal vez el de abandonos. Ese sí se puede calcular, digamos, ¿no? Porque podrían hacer o sea, el porcentaje de abandonos por materia, digamos, ¿no? Que sería en este caso los abandonados respecto a los inscritos, digamos, la columna de abandonados sobre la de inscritos, ese porcentaje van a tenerlo por materia y a eso le sacan el promedio. Ese va a ser como su promedio de abandonos en todas las materias. Ese ya es un indicador que vale la pena mirar y podrían decir, ah, puede ser muy alto, muy bajo en algunos casos, pero ese es el abandono que ha existido en la pasada gestión, digamos. Ese ya es un indicador que puede dar una pista de esto de deserción, pero no necesariamente conecta con el título de su trabajo, que es esto del acceso a las tecnologías de información, digamos, para en esta época de pandemia. Ahí podrían reforzar con la encuesta que ustedes van a hacer, digamos, ¿no? Para profundizar eso, se ha hecho un sondeo en el primer año, se ha hecho una encuesta y estos son los resultados, ¿no? Sería ideal que combinen los dos, ¿no? Porque esto de acá es información exacta, ¿no? Sí, Y eso sí. en su encuesta ni siquiera tienen que preguntar si ha abandonado o no ha abandonado, porque aquí ya tienen esa información. Ahora, o podrían introducirla para hacer más cruces. Pero como esto es del 2020, ¿no? En la encuesta es mejor que pregunten sobre el 2020 para que tenga relación, sea, en la Claro, encuesta ahí. pueden decir, en la gestión pasada, digamos, usted tenía acceso a internet, ¿no? Usted tenía una cuenta institucional. Eso significaría que ustedes hagan la encuesta a los estudiantes que estaban en primer año inscritos, ¿no? Ahora, igual podrían combinar, ¿no? Podrían combinar, es decir, la situación de abandono del 2020 es esta, pero la situación de acceso de los estudiantes que están actualmente en primer año es esta, ¿no? Podrían tener ese matiz, siempre y cuando se lo vean en el documento. Justamente en nuestro título dice los estudiantes de trabajo social de primer año de la gestión 2020. Entonces, nosotros vamos a enviar esta encuesta a los estudiantes de segundo año que están cursando actualmente. Ya, ahí tengan solo la precaución de que por el mismo tema que están estudiando, ¿no? Es probable que muchos estudiantes que han entrado, o sea, el 2020, aún tengan materias o sea, de primer año, ¿no ve? No necesariamente han aprobado todos. Por ahí, por las tasas de abandono y todo lo demás. Entonces, su grupo de interés está medio mezclado entre los de primero y segundo año, ¿no? Que está actualmente. Incluso los de segundo año, que están ahora, no necesariamente son personas que han ingresado el 2020, ¿no? Pueden ser personas que han ingresado el 2019 y tal vez recién lo han tomado o han tenido reprobaciones, ¿no? Entonces, ahí es importante como que delimitar bien su población objetivo, ¿no? La población objetivo pueden ser los estudiantes que han ingresado a la carrera de trabajo social el 2020, ¿no? Entonces, en su encuesta pueden poner, ¿no? Si ustedes han ingresado el 2020 y han abandonado o han pasado normal, entonces esta encuesta es para ustedes, digamos, ¿no? Porque pueden haber de sus compañeros en este paralelo, en el otro paralelo, o pueden estar también en segundo año, ¿no? Eso hay que un poco tratar de cuidar, ¿no? Para que la información sea lo más cercana a la población de objetivo que ustedes tengan, ¿no? Este que les decía, y bueno, mencionaba acerca de un indicador, que era, un indicador podría ser, para reemplazar el ingreso económico, sería el trabajo remunerado, ¿no? Sí. Y la fórmula sería igual en porcentaje, que arriba va a ir las personas Tienen trabajo remunerado. y abajo va a ver la población en general por 100. Sí, tal cual.
Y otro indicador, igual está mencionando acerca de la pobreza, pero esta parte no entendí muy bien, porque sí hay fórmulas en internet acerca de la pobreza, pero ¿cómo lo podríamos, o sea, en qué nos serviría eso? Depende, Sí, ¿no? porque una opción que veíamos era eso, ¿no? Porque no encontrábamos una fórmula específica para medir lo que eran los ingresos económicos, ¿no? Ya. Está bien, o sea, por ejemplo, de ustedes su hipótesis o o el análisis que tienen es que una explicación del tema del acceso puede ser el tema de los ingresos, digamos. Tal vez no tienen menos acceso los que tienen menos ingresos. Y un proxy puede ser esto del trabajo, digamos, ¿no? Tal vez las personas que trabajan tienen más posibilidad de tener acceso a internet, pero igual podría ser que tienen menos tiempo para acceder incluso a las clases porque están trabajando, digamos, ¿no? Puede haber varias circunstancias ahí. Entonces, un primer paso puede ser esto de trabaja de forma remunerada o no. Y otra situación podrías explicar esto del acceso, que su hogar no tenga las condiciones suficientes para garantizar este acceso, ¿no? Entonces, lo del trabajo puede ser puede explicar una característica individual, digamos, ¿no? Del mismo estudiante que genera sus propias condiciones. Pero puede ser que el estudiante no necesariamente esté en condiciones de trabajar, entonces habría que explorar el entorno del estudiante, que en este caso sería su hogar, ¿no? Y buscar un indicador que pueda decirnos si su hogar tiene las condiciones o necesarias para que el acceso virtual se dé. Entonces, eso podría ser una pregunta, medio una percepción, ¿no? Se le podría preguntar a los estudiantes. ¿Usted considera que su hogar tiene no sé, los ingresos o los ingresos suficientes para garantizar su acceso a constante virtual, digamos, alguna cosa de ese estilo? Y ver, digamos, qué le responden. Como una percepción sería esa, ¿no? La forma ideal tal vez sería, pues, construir los ingresos y mirar si cuántos ingresos tiene, pero eso va a ser muy, muy pesado, ¿no? Pero al menos para tener una pista habría que tratar de entender, ¿no? Las condiciones en su hogar, digamos, ¿no? Si no fuera ese lado, ¿no? Se le podría tal vez explorar en su contexto familiar, digamos, ¿no? Usted, ¿no? En el hogar, que en su hogar, ¿no? ¿Cuántas personas existen y cuántas personas trabajan, digamos, ¿no? Podría ser una pista, digamos, ¿no? Pero ahí se puede chocar con muchos casos, ¿no? Pueden haber casos de estudiantes que son dependientes todavía de sus papás y preguntarles, ¿no? ¿Su papá o su mamá trabajan, digamos, ¿no? Pueden haber casos en los que no necesariamente, ya son, digamos, una familia y ya no viven con sus papás y la cabeza del hogar es el estudiante, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay muchos matices que considerar, ¿no? Pero lo importante es tratar de capturar si de forma personal puede generar sus ingresos o su entorno, en este caso familiar, esté en condiciones de darle la calidad, digamos, para poder trabajar o para poder tener acceso a lo virtual, ¿no? O sea, ahí hay que darle un poquito más de vueltas tal vez, pero sí, la idea sería tal vez buscar eso, ¿no? Al menos con lo de trabaja ya está más que suficiente y con la tabla en Excel que han mostrado igual eso ya es harto, ¿no? Si se puede explotar esa tabla sería interesante. Muchas gracias por sus recomendaciones, licenciado. Lo vamos a tener todo en cuenta. Súper. Licenciado, Entonces, una pregunta más. sí. Después de cada cuadro tablado, se le tiene que poner de la fuente, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, ¿qué pondríamos? Es fuente, como ustedes van a hacer cada tabla y cada gráfico, digamos, ponen elaboración propia de las autoras en base a, digamos, si el indicador viene de la encuesta que han hecho, en base a encuesta en WhatsApp, digamos, en base a encuesta,
según la modalidad de encuesta que hayan hecho, ¿no? Según encuesta a estudiantes 2020, digamos, ¿no? En base a la encuesta, ahora, si están sacando el indicador del Excel que me han mostrado, pueden decir, ¿no? Elaboración propia en base a información de Cardex, digamos, ¿no? O de quién les haya dado, de quién haya generado ese Excel, ¿no? Si es Excel, me imagino que lo debió generar Cardex, entonces pueden poner, ¿no? Elaboración propia en base a elaboración de Cardex, por decir, ¿no? Eso. Ya, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Dick. Súper. No sé si alguien más tiene consultas, comentarios. Igual la siguiente semana vamos a tener nuevamente estos espacios, ¿no? Yo esperaría que tal vez para el día martes ya muchos tengan más avances. Pues igual sobre eso podemos ir discutiendo, ¿no? Para ir mirando eso. Yo el martes igual les voy a pasar un... Entre el martes y jueves les voy a pasar un formulario para que inscriban a sus grupos, ¿no? Para hacer el sorteo. Y el jueves yo ya les muestro cuál sería el orden de exposición, ¿no? Porque tenemos dos días para exponer. No sé ahora cuál será la magnitud de los grupos que existirán. Por eso el formulario, ¿no? Les voy a pedir simplemente que en el formulario pongan el título de su trabajo, pongan los integrantes. Y bueno, alguna información de los integrantes, ¿no? Su nombre, su carnet, su nombre, su carnet, ¿no? Para que yo los pueda rastrear en el listado de inscritos de la materia y ya con eso pueda un poco tener información de cuántos están trabajando en esta parte, ¿no? Así que eso, vayan organizándose, vayan armando o consolidando bien sus grupos y eso, ¿no? Igual, si es que van teniendo algunos avances y quieran que yo lo vea, pueden ir subiendo la información al Classroom. Y si no, también directamente el día martes, ¿no? Así que no sé si hay más consultas, comentarios antes de terminar con la sesión. Licenciado, ¿le podría presentar de mi grupo, por favor? Sí, adelante. Licenciado, ¿se puede ver? Ahora sí, ya se ve. Bueno, ya le presentamos en teoría los indicadores y la verdad es que fueron muchos y como usted nos recomendó de que fueran menos, lo estamos reduciendo a más al enfoque de lo económico con la compra de dispositivos. Entonces, bueno, uno sería ese que un indicador estamos sacando la demanda del mercado, ¿eso estaría bien? Ya, cantidad de compradores, cantidad de... Ya. ¿La información ustedes la van a sacar de dónde? ¿Los datos? ¿O son las...? Vamos a hacer una encuesta a un colegio. Ya. Ya. Ahí lo que tienen que asegurarse es que van a poder calcular esos indicadores con la información que van a recolectar, ¿no? Porque esto de demanda del mercado, demanda total del mercado, cantidad de compradores en el mercado, cantidad de compras por usuario promedio del año, este es un indicador mucho más grande, digamos, ¿no? Entonces, no sé si aplica necesariamente a lo que van a capturar en el este, ¿no? En el colegio. Entonces, ahí lo que tienen que asegurarse es cuando hagan la encuesta, cada indicador debería poder construirse con la información de la encuesta, ¿no? ¿Cuál es el tema, perdón, no del trabajo? Era de la adaptación de los estudiantes de quinto o sexto año del Colegio Don Bosco Bombas en la educación virtual durante la pandemia. Ya. Y ya. Está bien. Entonces, muchas de las preguntas seguramente igual van a estar vinculadas a... No sé, a percepciones o accesos. Entonces, tal vez ahí hay que darle más vueltas a los indicadores, ¿no? Porque, o sea, lo que tienen que entender bien es
¿Cómo es esto de adaptación a la modalidad virtual? ¿Qué significa la adaptación virtual, ¿no? Que seguramente en su revisión de literatura la han visto. Y la pregunta siguiente es, ¿cómo se mide esa adaptación virtual? Y ese cómo se mide debería ir justamente en esta parte de los indicadores. Esto de la demanda de mercado no estoy seguro, creo que no aplica, ¿no? Estaría bien, gracias licenciado. Y digamos, si quisiera, digamos, implementar el indicador de la economía familiar, como que los gastos de la familia a nivel mensual, porque se gasta en internet o en el uso de megas, eso sí podría aplicar. Y sí, o sea, ahí lo que hay que nuevamente ver es cuál es la conexión de este indicador con el tema, digamos. Como es adaptación, entiendo que es como si el hogar está en condiciones nuevamente de garantizar la educación virtual. Entonces, tal vez, o sea, sí puedes preguntarles, ¿no? Respecto a sus gastos, pero igual va a ser un poquito más complicado. Ahora, o sea, puedes preguntar, o sea, podría ser en la encuesta más como una aproximación a gastos, no necesariamente el gasto, sino preguntarle sobre, en su hogar disponen de equipos de computadora, digamos, tablets, acceso a internet, acceso a megas, digamos, ¿no? O igual preguntarle, ¿no? Cuando no tiene, cuando la señal, no sé, o sea, explorar su situación de gastos, ¿no? Por decir, el tipo de servicio de internet que usted tiene es un servicio de internet mensual o es un plan de, no sé, o es un tema de megas que se compra según las clases, ¿no? Usted, el hogar siempre tiene dinero o ingresos suficientes para garantizar estos gastos, ¿no? Tal vez tratar de aproximarse a esto, ¿no? Tratar de aproximarse a ese indicador si es que es un poco complejo. Bueno, muchas gracias, licenciado. Vamos a tener en cuenta sus consejos y vamos a presentar un avance. Gracias, licenciado. Ya, ahí la recomendación más importante es eso, es que tratar de que sus indicadores estén conectados a lo que ustedes quieran explicar y que esos indicadores se los pueda construir, ¿no? Ahora, la idea es, si tiene el indicador y lo ven muy complejo, al menos que tengan pistas de ese indicador, digamos, ¿no? Con las preguntas que hagan en el cuestionario, ¿no? Si ven que, por ejemplo, la economía familiar es bien útil, pero es un indicador bien complejo de construir, ¿no? Lo que ustedes quieren explorar finalmente es si el hogar tiene condiciones, por decir, económicas para darles acceso a la educación virtual. Entonces, ¿qué son esas condiciones económicas? Podrían ser acceso a dispositivos, podrían ser si tienen ingresos suficientes para garantizar el tema del internet, ¿no? Tal vez ir por ese lado, digamos, ¿no? Y explorar. Pero sí, ahí hay que darle vueltas. No es rígido, digamos, el trabajo, sino que requiere mucho de análisis, de reflexión de sus grupos para tratar de responder de la mejor forma lo que ustedes están planteando, ¿no? Así que ahí eso es lo que espero finalmente, ¿no? Que ustedes entren en ese proceso para ver cómo pueden responder así con datos los temas que ustedes están planteando. Así que no sé si hay alguien más que quiera comentar, presentar algo, tal Buenos días, vez. licenciado. Sí, adelante. Bueno, quería hacerle una consulta. Mi grupo estamos elaborando nuestro trabajo. Bueno, el título de nuestro trabajo son las causas por las cuales los adultos mayores llegan al asilo San Ramón. Y bueno, hemos recolectado una información de una trabajadora social sobre los motivos por los cuales ingresan. Bueno, hay por soledad, por abandono, pero la recolección de la información se nos ha dado en porcentaje directamente, licenciado. No sé si ese dato serviría para nuestro marco de indicadores o para realizar nuestros gráficos. Eso Está quería bien, consultarlo. no, está bien. Lo importante ahí es que en su documento pongan como que es esa ficha de recolección de datos, digamos. Es decir,
La información que se presentan proviene de una entrevista cualitativa a una trabajadora social que nos dio con información ya generada, digamos, esos resultados, ¿no? Sí, porque son directamente en porcentajes. Por ejemplo, soledad, 31%, abandono, 16%. Ya, lo que ahí sí hay que un poco rescatar o entender es cómo se ha. O sea, en su documento debería estar, digamos, está el 31% por soledad, digamos, ¿no? Ahora, hay que entender cómo ese 31% se ha calculado, digamos, ¿no? Tal vez ahí, seguramente la trabajo social les ha dicho, ah, hemos hecho alguna encuesta internamente y ese es el resultado que ha salido. Entonces, en su documento poner, ¿no? Los resultados provienen de una encuesta que ha hecho el centro en tal año y donde se ha preguntado de esa forma y ese resultado es el que nos han dado, digamos, ¿no? Entender, porque parecería medio extraño, digamos, que sea el 31% y es un dato que suelta la trabajo social de su cabeza, de algún lado ha tenido que construirse, ¿no? De algún lado ha debido tener esa relación y tal vez un poco profundizar en eso, digamos, ¿no? Proviene de qué año, cómo se construye ese 31, de dónde es, digamos. Pueden ponerlo en relato, digamos, ¿no? Pero es importante saber o un poco tener, generar más confianza respecto a ese valor, ¿no? Está bien, licenciado. Muchas gracias. Súper. No sé si alguien más tiene comentarios. Tenemos un par de minutos más. Ah, licenciado, yo tenía una consulta más. Sí, adelante. Bueno, como estamos ahorita apresurados de tiempo, queríamos enviar lo que es el grupo del acceso a Internet. Entonces, vamos a hacer la encuesta y queríamos enviarlo el día sábado en la noche para que usted, y quisiéramos pedirle que usted lo vea de inmediato para que de una vez si nos aprueba lo enviemos para que ya realicemos nuestra encuesta. Ya, no, en cuanto tengan la encuesta me avisan nomás, me mandan y yo lo puedo tratar de ver ese rato y si por alguna razón no le respondiera, avancen nomás, pero sí, me avisan y me mandan así entre el sábado está bien, así yo lo puedo mirar y les puedo comentar, ¿no? Pero Ya sí, está bien, avancen de todos nomás. modos igual vamos a tratar de hacerlo hoy, no sé, vamos a ver eso. Ya. Entonces, por favor, quisiera que esté atento a la encuesta para que lo podamos difundir. Ya, súper. Me parece bien. Gracias, Lick. Muchas gracias. Listo. Entonces, creo que no hay nadie más. El martes igual vamos a tener este espacio, pero yo esperaría que ya varios grupos estén avanzados porque se faltan pocos días. Después de la siguiente semana ya debería ser la presentación, así que eso, ¿no? Nos vemos entonces. Chao a todos, a todas. Nos vemos el día martes. Hasta luego, Chao. Ali. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.